Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos una vez más a todos ustedes que nos ven desde ahí, desde sus pantallas, a través de sus televisores, sus computadores o sus celulares. Aquí estamos para acompañarlos como cada sábado aquí en Vis a Vis, su programa favorito del canal Rumba TV. Me acompaña una gran artista colombiana del género urbano que está lanzando tema y que además tiene mucha trayectoria musical, así que vamos a conocerla. Ella es Lorange, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer para mí estar con ustedes. A ti gracias por venir aquí a nuestro programa a compartir con todos nuestros televidentes. Bueno, ¿quién es Lorange? Bueno, Lorange es una cantante, bailarina, artista. Llevo cantando desde los 5 años, yo creo. Aprendí primero a cantar que a hablar y a bailar primero que a caminar, siempre lo he dicho. Y bueno, siempre conectada con la música, siempre haciendo arte, siempre vivo de la música, es mi pasión. Y bueno, muy contenta de estar aquí mostrándoles mi trabajo musical. ¿Hace cuántos años estás en esto de la música? Digamos, como tal, fui profesional a tal edad. Bueno, ya desde los 12 años ya cobraba plática. Ya mi papá era el que me hacía los trajes, ya me llevaba a los shows, estuve participando en muchos realities de televisión, muchos concursos, empecé a estar en cámaras desde pequeñita y siempre hasta ahora y toda mi vida. Bueno, es una artista de Bogotá que se inclinó por el género urbano, ¿por qué no otro? Sí, he hecho muchos géneros, he trabajado mucho, he hecho música popular, he hecho música tropical, he trabajado con muchas orquestas de Colombia, pero siempre mi fuerte ha sido la música urbana y hace aproximadamente unos 2 años ya empecé a hacer mi música, a crear mis canciones, siempre he escrito y ya empecé a darle con toda mi carrera. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene, digamos, el talento? ¿De qué parte de tu familia fue algo que simplemente nació y dijiste yo quiero ser artista? Yo creo que soy la primogénita. Siempre me ha preguntado todo el mundo, pero ¿quién está en tu familia? ¿Quién en tu familia? Yo creo que mi bisabuelo, él tocaba guitarra y tenía la banda en el pueblo y todo, tú sabes. Pero yo he sido como la que más ha incursionado en esto en mi familia, la que ha estado siempre en las tarimas, en los shows, que el viaje, que la guitarra, que el piano, que porque también soy músico, entonces siempre desde pequeñita. ¿Totalmente empírica o has estudiado? Estudiado, sí. Empecé muy pequeñita, empírica, con las personas que me rodeaban, que sabían, siempre me les pegaba. Tengo foticos por ahí pequeñita pegándome al que tocaba tambor, al que tocaba kicker. Y luego estudié música en la Universidad Distrital y en escuelas de artes también. Bueno, vamos a hablar un poquito de Game Over, que fue un sencillo que hiciste, un tema que lanzaste de urbano. Cuéntanos cómo nació a ser un tema pues llamado Game Over y que tiene, digamos, varias partes en inglés porque no es, digamos, muy común y no se escucha mucho entre, digamos, entre géneros que haya mujeres que hagan esto. Entonces, ¿cómo fue, digamos, hacer esto? Esta canción fue muy chévere porque esta canción me la hizo Digital Records de la ciudad de Medellín y fue muy chévere porque yo siempre que tengo una historia en la mente o con mis amigas o pasa algo, yo estoy craneando la letra en la calle y yo, ay, se me vino una idea como esas personas que son hombres, porque se la escribió obviamente a un hombre, pero también se puede escribir de hombre a mujer. Como diciendo, el man un día está chévere, un día quiere, al otro día no, es tibio, es caliente, es frío, es de todos los colores, no sé, sí, entonces como que la pelada le dice, bueno, vamos a jugar, vamos a pasarla chévere o no, sé claro conmigo, si no, baila, game over. Si no, game over. Juego así perdido. Así bueno, es. ¿Y este video dónde se grabó? Este video lo grabamos en la ciudad de Bogotá, con un tremendo director, Hugo Herrera, en un taller que hay puras maquinaria pesada, porque yo quería como hacer algo alternativo al juego, hay muchas máquinas, hay mucho baile, mi hermano Daniel Ricardo fue el coreógrafo, hay mucho baile, mucha energía, mucha sensualidad, unas partecitas en inglés también que escribí, y bueno, es un video muy bacano, lo pueden ver en YouTube, Game Over. Y Deja el Show, porque Deja el Show, que es lo nuevo de esta gran artista, Lorange está lanzando Deja el Show. Otro tema que tiene que ver con eso, precisamente es como diciéndole al man, habla mucho de las redes sociales. Entonces habla que el mancito es como subiendo fotos como para picarla a ella, haciendo comentarios o poniendo cositas como para picarla. Entonces uno le dice como que este man tan ficti. O sea, yo sé que sube las fotos por mí, yo sé que todo lo que pones por mí, o sea, deja el show, sí. Sí, ya deja tanta indirecta, algo así es. Bueno, entonces vamos a invitar a todos los televidentes a ver el video. Claro que sí, los invito a ver mis videos en YouTube, Deja el Show, Game Over, me hipnotiza. No te hagas ilusiones, un like no causa sensaciones. Cuando me aburro te busco en tu cuenta, a ver qué encuentro en tus publicaciones. Y dime tú, ¿por qué no lo superas? Que te dé like no significa que aún te quieras tú. Las mismas notificaciones, y vas a ser a tu tole semicondiciones. Tú, ¿por qué no lo superas?
todas tus fotos y canciones. Las indirectas que me tiras son mi colección. Y no te creas, todas te siguen, te dan like. Y te sorprende cuando de mi parte ya no hay. ¿Qué estás pensando? Disimula que aún te gusto. Los nuestros son recuerdos que dan el pasado. Y deja el show, de mi lista eres un contacto. No soy mi amigo, este cuento ya fue hace rato. Tú, ¿por qué no lo superas? Que te dé like no significa que aún te quiera. Tú, las mismas notificaciones. Y va a ser rato, tú le hice mis condiciones. Y yo te veo bien, aún más bello que sé. Luces bien, bebé, pero ya no eres tú, ahora sé. En mí, no son impresiones, yo lo noto, lo veo en tu perfil, no son ideas, tú quieres impresionar, esa te nota, en Twitter y en Instagram, ni me gusta, ni me divierte, solo un poco, no tengo ganas de verte, me asombra, te tengo la mente loca, ve mi boca, sé que no es lo único que te provoca, que te provoca, que te provoca, o dime si no. Bueno, excelente tema, deja el show. Y Lorañi, cuéntanos, ¿dónde se grabó este tema? ¿Dónde se hizo? Este tema lo grabé en la ciudad de Bogotá, lo grabé en un hotel. Yo quería algo más sutil, es en una habitación, es súper sensual, hay mucha tina, hay mucha agua, hay mucha ducha, mucho baile. Tiene que ver un poquito como con la letra, porque es algo muy romántico, pero a la vez es muy echándole tierra. Bueno, ya lo vieron ustedes en el video, una mujer sexy, súper sensual, buena bailarina, artista, y está aquí con nosotros siendo primicia su video Deja el Show. Así que bueno, yo sé que muchos quieren saber cómo está la vida amorosa de Lorañi. Vamos a un corte de comerciales y ya va. A ver, cuéntanos un poquito qué bueno, pasa por ahí. Bueno, la vida amorosa está muy bien, muy tranquila. Estoy con una persona que me apoya mucho en mi carrera. Muy contenta, emprendiendo nuevos caminos y bueno, próximamente van a saber de él, algún tema viene para él próximamente. Bueno, y la pregunta que yo ahora le estoy haciendo mucho a los artistas es como para enfocarnos un poquito en qué es lo que les gusta, ¿cuál es tu artista favorito? Tengo varios. Yo desde pequeña he escuchado mucho Shakira, me gustan mucho sus letras, me parece increíblemente una mujer súper pila para escribir. Me gusta Rihanna, me gusta Beyoncé. ¿Y con cuál de ellas grabarías un feat? No sé cuál me vaya a llamar primero. Yo creo que me encantaría grabar un tema con Rihanna. Bueno, esperamos que esto se dé porque te queremos ver bien grande. Una artista de la casa, Lorañi, ya la conocen ustedes y vamos a invitarlos a que te sigan en las redes sociales como son para que todos se conecten ahí contigo. Claro que sí. En Instagram estoy como arroba Lorañi Rayal Piso Oficial, en Facebook como Lorañi, en YouTube como Lorañi, ahí me encuentran. Bueno, ya ustedes lo saben para que sigan a esta gran artista porque tiene además muchos obsequios para ustedes. A ver qué les vamos a dar a los televidentes.
regalos. Hay muchos regalitos, hay CDs, hay CD promocional, hay camisetas súper lindas, urbanas, muy bacanas. Muchas sorpresas más. Bueno, ya lo saben ustedes, entonces para que la sigan en las redes sociales que nos acabo de dar y también aquí van a aparecer en nuestra pantalla. Recuerden también seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales como @VisaVisTVOficial. Y pues bueno, ya finalizando esta entrevista, despidámonos con los televidentes con una cantadita, un pedacito de esa canción. Y dime tú, ¿por qué no lo superas? Que te dé like no significa que aún te quieran tú. Las mismas notificaciones y yo hace rato actualicé mis condiciones. Súper bien, Lorangie, te felicitamos por estos logros y esperamos saber más de ti. Esta es tu casa, recuérdalo. Y bueno, una despedida para todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Para mí un placer. Un beso para todos ustedes que nos ven. Gracias por el apoyo, por el amor y van a seguir sabiendo de mí. Muchísimo. Besos.